with Andy Gray. It's a great occasion, Andy. It's a fabulous occasion. I'm expecting a pretty exciting match this today. ¿Qué es esto? ¿Liga? Opa, creo. ¿Te mutó, Santi? Ay, negrito. Excellent play between the two of them. Keeps it going. No. Uy. No, San. ¿Por qué escucho gente? Porque volví, Fran, tipo, me conocí a dormir ahí, volví. Por favor, con los pases. Y... te soy. El Sheffield cuando debuta, pa. Bueno, está. Rasqueroso. Estoy. ¿Cuándo debuta el Sheffield, pa? Y podría jugar ahora, total, es lo mismo. Practicar o no practicar, porque el juego es una mierda. Me va a cagar igual. Así que estoy para jugar, si querés, Santi, el partido que tenemos que jugar cuando termines. Yo jugaría los otros antes que jugar con Santi para mí. Se lo había todo, boludo. Bueno, uno más parejito, ¿no? Porque, viste. Santi te la va a bajar de entrada, capaz que te mete 4. Le prende fuera con por hijo de puta. La uno más pete, Santi. ¿Ya empezaron la liga ustedes? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Fran y yo? No, pero es un enganche. No, o sea, la... Nah, joder. Sí, sí. ¿Esto es liga o no? ¿Esto no es liga? No sé. No sé, pregunto porque no estoy jugando yo esto. ¿Y vas a empezar a jugarlo, amigo? Para mí. Ya me instalé todo. Estoy esperando que se instale el de que te optimiza los gráficos. Excelente, amigo. Excelente. Nada, amigo. El mambo de la liga es único, boludo. Es un mambo re único. Mal. Tipo... no hay ningún juego que te haga sentir algo así. Es como una comunidad donde un olvido y... juego de mierda, boludo. Ese enganche del orto. No puedo hacer nada, boludo. Y el tema de que sea manager así y que puedas comprar y vender jugadores lo hace re picante. Me vas requiriendo el equipo, mal. Está resarpado. Queda tranquilo, lo sé. Estamos bien, espectacular. Ya te das cuenta de los pibes nomás, la onda que le ponen. ¿Viste lo que es el canal de YouTube, amigo? A todos los shorts, es una cebada de eso, amigo. Eso que ama en la liga, lo loco. Ah, es que está el juego re puto hoy. Preguntale a Valen qué tanto amo a los equipos. O a Santi. ¿Vos jugabas la liga antes? Jugaba en otra liga, o sea, en la que era de Valen. Ah, hace una banda, boludo. ¿Y por qué no jugaste nunca acá? ¿Y por qué no nos conocemos nosotros entonces? En realidad creo que sí te conozco. Ah, no me sale un pase, no me sale nada. Pero no hablamos mucho. ¿Y por qué? Roja, seguro. Si te fijaste, me voy a cortar el tío la pela. Mal, boludo. A ver, para, creo que puedo verlo eso. Mal, boludo, entiendo una banda. Viene ahí, amigo. La sube. Está linda la liga, la verdad. Le ponen mucho huevo los pibes, boludo. La página, ¿lo ves la página, amigo? No, la de Gervais. Locura. Ah, la página. ¿Qué página? Tiene página la liga. Tipo, los fichajes, viste que los fichajes antes se hacían en un canal de acá de Discord. ¿Sabías eso? Sí, vos jugaste. Claro, si jugaste el levantito, tenés a ver. Tipo, ponele, yo te vendo un jugador, lo publico, vos venís a confirmar. Ahora hay una página con cuentas. Sí. Y se hacen todos los trades ahí. Ah, mira. Para,
para ver los planteles no tenés que salir de la página. Va, creo. Podés entrar y ver los planteles de una, tipo. No tenés que ir a FIFA Index y buscar el jugador, nada. Todo con los datos reales, todo. Sí, sí. El Herbie Luis. Va, creo que es así. Los que juegan confirman. Sí, sí, es así. Hasta piola, porque me acuerdo cuando lo jugaba yo era todo FIFA Index. Claro, era todo a mano. Le haces oferta a los otros equipos en la página por el jugador que querés y volvés si la acepta o no. En vez de tener que andar escribiendo, como que directamente le mandás ahí una cosa y le llega la notificación. Te hago una pregunta, Cruz, tipo, ¿y se negocia cara a cara como antes o ya no? ¿O todo por ahí? Nada, también seguro lo charlás, sí, sí. Yo, nah, yo lo charlé con los que te alías. Es que eso es lo mejor, amigo, charlar los fichajes es lo mejor para mí. Es de las mejores cosas de la liga. Querés hacer tipo un intercambio de tal jugador por tal otro, eso a la página no podés, pero bueno, si lo hablas, sí. ¿Te acordás de ese día que había un montón de salas creadas del celular Alto Vasco y encontramos no, el bote? No, ¿qué pasó? Eso va, la puta que se parió. Fuck, amigo. Vos por no gol. What the fuck, amigo. No, 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 espero que Santi haya grabado esto, man. Alto vos. Bueno, y... Qué lástima que no está Martín para ver esto. Mirá el último short que subieron. Ahora mira, ahora en el tiempo cuando terminé el partido lo mismo. ¿Te acordás, Cruz, cuando, bueno, vos también, Green, que cuando el salario era el Tasco tenía un montón de salas y encontramos el bot que te generaba las salas solas? Y en un momento en el periodo de fichaje, cuando éramos una banda, estaban todas las salas, casi todo el día, gente hablando y negociando. Ah, no me acuerdo lo del bot, pero me acuerdo que esté lleno de gente negociando, tipo, canalcitos de dos personas. Claro, pero nosotros teníamos, ponele, canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponele. Y eso te da la sensación de que, pues, más, ponele, hay dos ocupados, te da la sensación de que están vacíos. En cambio, si todos los canales son de negociación, ahí como que se empezó a picar más todo, porque pusimos un botcito que vos te metías a una sala y te creaba una sala nueva. Eso era re nuevo en aquel momento. Y ahí aparecían toda la sala, había 7, 8 personas negociando de esta hora, tipo. Era Wall Street. Era Wall Street. Sí. Por eso pregunto si se sigue negociando, porque está piola que tenga las ofertas, pero yo si se pierde eso no jugaría más. No sé, pero... Va, capaz me adaptaría, pero... No sé. Sí, sí, sí. Pasa que, bueno, no somos tantos como en la época de la Libertadores, pero... Y estábamos mucho más al pedo antes, porque estábamos todo el día en otra casa. También... Era más cuarentenesco. Ay, era un mambo cuarentenesco. Porque imagínate que en ese momento alguien te decía, che, te podés conectar 5 minutos para negociar, y era un sí, sí o sí, estabas todo el día. Sí, va, claro. Pausar lo que tenés que hacer y lo hacés a cualquier horario. Ahora es tipo, flaco, estoy haciendo unos trámites. Sí, flaco, es imposible que nos juntemos. No, pero le pone mucha onda, la resubes. Che, Jardín no juega por más, por ¿no? No. Ah, entonces... Pobre, encajó justito. Agarrar ese equipo. Perfecto el timing, ¿eh? ¿Estás grabando vos, Glim? No, creo que está grabando López, no tiene la botonera, tío. Totalmente choteado este partido. Acá, Derby Country. A ver, ¿qué es eso? Iba a tirar el a ver Pelé, bajarla de pecho, pero no funcionaba. Señor Cobra. ¿Qué pasó? Que podés agarrar a un equipo que se va al DT, si tenés ganas. ¿Cuál? Lo podés agarrar. El Cardiff City. ¿A quién tenías? ¿Qué jugadores? Sí. Ok, mira, ahí te paso el equipo. ¿Vos ya comiste, Juan? ¿Estás para jugar una? ¿De Paladín? Ahí ya le mandé a los que tengo para jugar. Cuando me responda alguno... Jugueteo. Ah, no, es que no me cobran ni una falta. Dale, tiene el bombazo, dale, la concha tuya. ¡Qué pelota, Gerson! ¡Qué pelota, Gerson! ¡Bronca, que me da este juego del orto, boludo! No hay que instalarlo de cosas, ¿no? Lo de... Media hora apretando triángulo, boludo, y el arquero salió retardo. Lo que te trae los kits de los 21 clubes y todas esas cosas, ¿no?
¿Alguno sabe si eso es obligatorio? No me acuerdo. Si se buguea o no, si no lo instalás. No cobra una, sí, boludo. Es todos estético, los contactos. Estaría bueno que lo tenga por si streameas un partido, que tenga las remeras que estamos usando. Es una pavada instalarlo. Es copiar y pegar. Bueno, okay. Lean se fue el partido por completo. Está viendo porno el hijo de puta, todo lagueado. No cobra una. Cobró. No, se bugueó el partido. ¿Qué cobró? No te lo puedo creer. Se bugueó. ¿Ves que está rebugueado el partido no este? No, no lo juego. Increíble este juego. El día de hoy es increíble. No, no lo juego. El día de hoy es el mejor. Bueno, podés usar el Cádiz FC también. Bravo, bravo, bravo. ¿Qué usa? No, era un chiste. ¿Qué pasó? Está re bugueado este partido, Santi, no lo juego más, ya está. Jeje, 4 de anota. No, pero pará. No va a andar, boludo, está re bugueado, tendríamos que haber quiteado del minuto 1, boludo. Ahí está. No te jodés, yo no lo juego. ¡Vamos! Dale, boludo. Está re bugueado, boludo, está re bugueado el partido de este, boludo, dejate joder. Se arregló, dale. No tengo más ganas de jugar. ¿Quiteaste? Sí. Me la creí, güey. Good team play here. They could be in for a goal. Good play to get it very comfortable for the keeper. It'll be a corner. Para bailar la bamba. Moving the ball quickly. The space is available. Oh, the crowd love that. And the goalkeeper read it easily. Corner. And he strikes a goal. Oh, it's the post. Ah, mira la leche que tiene este hijo de mil puta. Encima está todo bugueado, toda la idea del partido, toda la leche que tiene. Nah, es que no. Yo no quiero jugar más, boludo. ¿Por qué voy a jugar este partido? Todo bugueado, boludo. Todo. Ya se bugueó la intro, todos los equipos ahí. Todo lagueado encima, ya está. Qué bronca, siempre me pasa lo mismo. Nah, ves que te digo, ves que está todo lecheado el partido este, boludo.
Encima sigue jugando para adelante el mogólico este. Dale, boludito, dale, te corrí la barrera, contento. Hola. Ah, ves que está. Nah, mirá lo que hace, nada, bueno, ya es barbísimo. Nada, tremendo.